Amables televidentes, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Shiwasa, nosotros no canchis. Ya para arrancar en sí el programa queremos ofrecerles este hermoso musical.
Bien, amigos del programa Hiwasa, en este sector queremos hacer una visita a la tierra sagrada, a la tierra de los Callahuayas, en la provincia Bautista Saavedra. Entre las majestuosas montañas de los Andes, una tierra de incomparable belleza e infinita magia, alberga en su territorio una etnia cuya fama y misterio la constituyen como una de las culturas más interesantes y místicas del continente. Situada en la cordillera mística de Apolobamba, región famosa en la incansable búsqueda de El Dorado, esta cultura posee sin duda un valor importante para la medicina natural. Hablar de los Callahuayas es hablar de los primeros profesionales o filósofos de este continente. Las raíces del grupo étnico de los Callahuayas, afincados en la región montañosa de la provincia Bautista Saavedra, al norte de La Paz, remontan a la época prehispánica. Los Callahuayas tienen una forma de ver, que tienen una filosofía, una forma de ver todo lo que les rodea. Dentro de ellos, pues, está globalizado alrededor de las Al igual que muchos aspectos de la cultura andina, sus prácticas y sus valores han evolucionado con la fusión de las religiones prehispánica y cristiana. Algunos autores piensan que puede tener unos 15.000 años más, pero fueron reconocidos por los incas. Entre los incas, pues, lo tenían muy cerca, ¿no?, a ellos. Inclusive los incas dicen que aprendieron a hablar el idioma de los Callahuayas, el Machajuya. La palabra Callahuaya significa país de los médicos o herboristas procedentes de la tierra sagrada de la medicina, y la actividad principal de la comunidad es la práctica de ciertas técnicas de la medicina. Thank you.
La historia callahuaya está escrita en los tejidos que hacen las mujeres, ya que cada suceso de la comunidad y de la persona que crea una pieza, estas presentan en el tejido callahuaya. Asimismo, los símbolos religiosos ejercen en el tejido sus representaciones, a manera de amuleto con poderes curativos. El origen de los callahuayas se pierde en la milenaria historia de la civilización andina. En el siglo XII, tras la decadencia de la cultura tiwanaku, los callahuayas establecen su propio dominio. Respetados por los incas, les sirvieron de intermediarios con las tribus de la selva amazónica, considerados como médicos oficiales del gran estado inca. Muchos investigadores especializados no han logrado determinar con exactitud la época de asentamiento de los callahuayas en esta región. Durante la época del Imperio Incaico, estos ocupaban la región del Collasuyo, nombre que proviene de la raíz quechua, cuya, que quiere decir sabio. La farmacopea callahuaya, que consta de unas 980 especies, una de las más ricas del mundo. Las mujeres callahuayas participan en ciertos ritos y se consagran a la salud de las mujeres encintas y de los niños. Ellas tejen los paños que se utilizan en los ritos, cuyos motivos y adornos evocan la cosmovisión callahuaya. Se llama Amae Zapatilla. Es una planta milenaria que crece en las cuevas, muy bueno para los riñones, hígado, para dolor de cabeza. Los callahuayas cumplían las funciones de médicos itinerantes. Eran además consejeros de los amautas o sabios y se constituyeron en médicos del Inca, su familia, su corte.
El conocimiento y las prácticas de los callahuayas no se limitan únicamente al conocimiento y uso de plantas. La música, danza, los tejidos, el arte mismo son parte de sus ritos y curaciones. Esa cultura es sin duda una representación viva del universo místico y profundo de la tierra andina y se constituye como un ejemplo de preservación y entendimiento del legado de las naciones originarias al planeta. Estaban matecitos, tomábamos, cosechábamos así. Desde pequeño nos ha enseñado matecitos para todos. Siempre tuve todos mis hijos, estoy. 6 niños tengo y son 6 estamos. Casi no conocemos así medicinas. Pero en casi matecito tomando, nomás caminando. Los curanderos itinerantes tratan a los pacientes gracias a unos conocimientos médicos y farmacéuticos que se articulan en torno a un sistema complejo de transmisión y de aprendizaje en el que el viaje desempeña un papel preponderante. Es médico de Callahuaya. Estamos siempre saliendo a otros lugares a curar con nuestras plantas, animales, minerales. Si entramos en el campo de la medicina, es muy amplio, ¿no? La medicina es la piedra. La medicina es donde estás pisando. Hasta la tierra es medicina. Las plantas, animales, vegetales. Todo es un círculo. La música, el tejido, hasta tu forma de hablar puede ser medicina. Al atravesar ecosistemas muy variados en el transcurso de sus viajes, los curanderos callahuayas perfeccionan su conocimiento de las plantas medicinales. Soplo de viento en las alturas, soplo de viento. Y por eso nosotros, ahora a la humanidad, los callahuayas hemos dado 4 términos. Uno es la purificación, otro es la conexión, otro es la alimentación y otro es fortalecimiento. Estos 4 términos hemos lanzado a la humanidad los callahuayas. Durante las ceremonias ritual, grupo de músicos tocan la zampoña y la huancara para entrar en contacto con el mundo de los espíritus. Visión cercana a los rojos templos, en las alturas se alzarán los tiempos grandes del esplendor. Pachacama viene alumbrando, miles de voces anuncian, paz el hombre, la creación. Ya estoy muy viejita. Durante siglos he podido servir a la humanidad. Ya no soporto que hablen mal de mí. Hola, amiga Belita. Mírame, soy nueva. Doy una luz muy fuerte y no me quemo como tú. Hola, lamparita. Te ves muy bien, pero costarás mucha plata, ¿no? Yo creo que tú haces gastar mucho dinero. ¿Yo? Sí, cuesto apenas un boliviano. Sí, pero cada día que trabajas, la gente debe pagar eso y mucho más. Pero soy útil, ¿no? Si no, todo sería muy oscuro. Además, la energía eléctrica va a tardar mucho en llegar a todo lugar. En eso de que la luz eléctrica va a tardar en llegar, tienes razón.
Pero en estos tiempos ya no se justifica seguir usando tu luz. ¿Por qué? ¿Acaso no alumbra? Tu luz es muy débil. Es difícil leer. El humo que botas hace doler la cabeza. Cuando hace viento, te apagas o empiezas a consumirte más rápido. Y lo que es más peligroso, puedes ocasionar incendios. ¿Y si alumbras? ¿Acaso no harás lo mismo que yo? Soy de la nueva generación. Yo soy una lámpara recargable con energía solar. ¿Qué significa recargable? Significa que una vez que se gasta mi energía, solo necesito de la luz del sol para recargarme y quedar como nueva. ¿Y cómo es tu luz? Es muy fuerte. Puedo alumbrar una habitación y los niños pueden leer y hacer sus tareas todos los días. No boto humo y además puedo durar muchos años. Pero si yo también alumbro. Ya te dije que alumbras, pero es una luz muy pobre. Casi ni se te ve. Pero también tengo versiones muy modernas. ¿Modernas? Sí. A ver, mírame. ¡Ah! Algo has mejorado. Pero hay cosas que no las podrías hacer jamás. ¿Cómo qué? Yo puedo recargar celulares. Puedo hacer funcionar una radio. Con mi energía. Y la gente solo tiene que pagar una sola vez. En cambio, contigo solo habrá algo de luz y al año se gastará mucho dinero en comprar más velas. Pero no me pueden hacer esto. Tanto tiempo que he ayudado a la gente y ahora quieren cambiarme. No es justo. Sí, Belita. Yo también algún día seré sustituida por otro tipo de lámpara. Pero mientras tanto, voy a ayudar en todo lo que pueda. Mira cómo brillo. ¿Cómo recargo el celular? ¿Cómo hago funcionar la radio? Estoy hecha para durar muchos años y sin hacer gastar dinero cada vez. Solo me tienen que comprar una vez y cada 2 años mis pequeñas baterías deben ser reemplazadas por otras nuevas. Pero es un gasto muy pequeño. Sí, lamparita. Ahora entiendo mejor que aunque hasta ahora he ayudado mucho, no puedo competir contigo. Tienes buena luz, recargas celular, haces escuchar radio. El viento no te apaga, pero seguro que la lluvia te moja, ¿no? Sí, Belita, la lluvia me moja, pero puedo seguir alumbrando. Puedo estar en una casa o pueden llevarme de paseo para regar. Caminar en la noche y varias otras actividades. Lamparita, hasta aquí hice lo que pude. Creo que debo ausentarme por mucho tiempo. Ojalá que en otros lugares no hayas llegado todavía. Te vamos a recordar, Belita. Ayudaste hasta donde pudiste. Ahora me toca a mí. Todavía no puedo ofrecer mucha energía, pero mientras esperamos que llegue la luz, puedo ayudar mucho. ¡Chao, Belita! Amigos, maestros, niños, yo vine para ayudar inmediatamente. Soy ágil, soy de larga vida y con mi recarga desde el panel solar no necesito de nada más para trabajar todos los días. Esta velita que nos deja nos ha ayudado, pero desde que yo aparecí, puedo hacer un mejor trabajo, ahorrando y economizando los gastos de una familia. Vean cómo trabajo. Soy táctil, no necesito de un interruptor. Tengo 3 niveles de iluminación. En el nivel más fuerte, duro 5 horas seguidas. En el nivel intermedio, 16 horas. Y en el nivel bajo, 56 horas. También tengo un anillo fluorescente para que me puedas encontrar rápidamente en la oscuridad. Soy muy resistente a las caídas. Ahora, díganme, ¿creen que puedo ayudar en su comunidad? Bien, en este pequeño bloque ya nos trasladamos al municipio de Santiago de Oata para mostrarles las actividades que está realizando el gobierno municipal de este municipio. ¡Gracias!
El municipio de Santiago de Huata se encuentra en el departamento de La Paz, Bolivia. Es la quinta sección municipal de la provincia de Omasuyos. Santiago de Huata es sinónimo de riqueza cultural, de su agronomía. De su pesca que cuenta con infinidad de peces en el maravilloso lago Titicaca. En cuanto a su gente, también es gente cariñosa y amable con sus casuales visitantes a este hermoso municipio. Lamentablemente, el tema de la pandemia, COVID-19, coronavirus, o como quiera llamárselo, las autoridades de este municipio lamentablemente están muy preocupados por dicha pandemia, ya que no cuentan con equipos necesarios, mínimamente. Las autoridades del gobierno central no llegan a las provincias, mucho menos a los sectores alejados de la ciudad. Bueno, esta situación, este virus, nos preocupa a todos, ¿no? Pero los municipios un poco estamos abandonados, nos sentimos huérfanos del Estado boliviano, ¿no? Las autoridades nacionales. Y estos días se ha visto nomás de que toda la responsabilidad, toda la carga se está yendo a los municipios, ¿no? Entonces, como autoridad nosotros estamos preocupados, no hay supuestamente recursos que han llegado de cooperación, en ayuda, todo eso, pero en realidad no llegan un peso a los municipios, ¿no? Por lo tanto, estamos preocupados. Lo que los alcaldes estamos invirtiendo, estamos gastando los recursos de los municipios que viene de acuerdo a la ley, ¿no? Que se ha hecho el presupuesto de anterior, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos preocupados. Y Dios quiera no llegue a los municipios, ¿no? El municipio de Santiago de Huata, gracias a Dios todavía no tenemos, pero estamos a la puerta. Cualquier rato, cualquier momento puede llegar este virus. Por lo tanto, estamos preocupados. Los alcaldes, como alcalde del municipio de Santiago Huata, me siento indignado, ¿no?, por esta situación. A veces nos metemos en la cuarentena, nos meten, y la gente a veces se aburre. Entonces, estamos expuestos tal vez a nuestra suerte, ¿no? Bueno, como municipio, nosotros tenemos 3 centros de salud y se ha coordinado con parte personal de salud. Hemos habilitado nuestras salas de aislamiento. Se ha equipado lo que son equipos de bioseguridad. Y por lo tanto estamos preparados, ¿no? Pero siempre va a faltar. ¿Qué tal si nos amplía? ¿Qué tal si colapsa, ¿no? Y por lo tanto vamos a necesitar más recursos, más espacios y más equipamiento, más camas, ¿no? O sea, nos preocupa la situación, ¿no? Entonces, como te digo, estamos preocupados, pero sí, tenemos lo que, acuerdo a los requerimientos, acuerdo a los protocolos, tenemos salas de aislamiento habilitados, también equipamiento lo necesario, ¿no? Mira, yo no quisiera mucho hablar porque se ha visto toda la carga del gobierno, Ministerio de Salud. Otro día hemos escuchado a la ministra declarar y dice, ¿no?, culpables van a ser gobernación los miembros de las alcaldías. Qué pena, ¿no?, esa declaración. ¿Por qué? ¿Qué es obligación? Bueno, somos responsables, todas las autoridades, lógicamente, pero hay competencias, hay obligaciones. Mira, ni podemos comprar equipos de bioseguridad, ni podemos comprar un barbijo, ¿no? ¿De dónde? O sea, no hay. No, estos días tristes hemos escuchado los equipos de que se llama, porque ha habido observación mucho, ¿no? Entonces mira, ni eso, ni barbijos no tenemos, hermano, no tenemos otros, ni alcohol, o sea, los precios también han subido, ¿no? Y ya estamos esperando un mes, si nos dijeran, mira, aquí, alcaldes, compren, aquí hay. No hay eso, nosotros a la suerte estamos buscando, ¿no? Eso nos preocupa. Y eso también se van a acabar posiblemente, porque este no sabe cuándo
va a llegar o va a bajar la curva, como ellos dicen, ¿no? Entonces, mira, esa parte que queremos decirle de que haya por lo menos material de bioseguridad para comprar de dónde, ¿no? Entonces no tenemos como de dónde comprar. Estamos haciendo fila a los proveedores y los precios están disparados, ¿eh? Nos preocupa toda la situación y como Estado ellos deberían ver, ¿no? Esperemos que esta epidemia no se propague a las provincias del altiplano paceño. De lo contrario, sería muy lamentable, ya que no cuentan con absolutamente nada. Más al contrario, los municipios de todo el país están siendo recortados en sus presupuestos mensuales. Bien, amigos televidentes, hoy nos encontramos en los Chulpares de Condoramaya, dependiente del municipio de Humala, donde les estaremos mostrando la celebración del Año Nuevo Aymara. Televidentes. El municipio de Humala se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros de la población de Patacamaya, carretera Tambo Quemado. Los atractivos más relevantes son los chuipares de Huaylán y los chuipares de Condoramaya, traducido al español este último, la muerte del cóndor. Precisamente hoy les estaremos mostrando estos espectaculares chulpares que se encuentran en este sector denominado Condoramaya, donde fueron escenario de recibir Año Nuevo Aymara 5.526 años.
podrán ver, amigos televidentes, la concurrencia fue masiva. Pese a que las autoridades del gobierno central brillaron por su ausencia. Sin embargo, las imágenes hablan por sí solas y les dejamos a consideración todos ustedes, amables televidentes. Arunta su viaje, hermano periodista. Una teje churuja, mamarampi, año nueva, aymara, catoctata, condora maya, guayani, chacana. Una teja, tacpache, gilatanacaba, 12 subcentralanitnaja, 74 comunidades, municipio de Humala. Cuatanchitaja, tacpache, ni huacancascapri, cuatu ancha cuchisita, anchita, catasipta. Una teja, acá año nueva, aymara. Igual y cosas de catorce así están para una cloctasisa más energía, hasta poder energía catorce y atac por internet. Cuatro arruntata tapacha autoridades municipales con consejo, autoridades subcentrales, secretarias generales, tapacha de hermano acá caucante y acá presidente y capa para acá. Igual y hacha arruntata como era que hermano acá tapacha, hermano Eboro arruntata, hermano Eboro. Supaja nana kham aymara estar aquí o que esa orinoco marcata entonces supa marca pasa aquí para que aquí nana kham entonces cuando va valisute aruntata ministerio nacar cuando cascar ya que chaco nacan catoca para pacha cuando conamte nana catoca pues anchita se escarecta ni a puta ni para quien hermano Félix Cárdenas supo puri puta ni sewa entonces ministras tu cámara que apa sama más representante porque nana kha acá Condora Maya y Guayana acá Chulpana que promocionan Monaptoa acá Bolí y Pacharo Mundo tak Pacharo un tapan para tak hermano entonces naya agarró toa con la ecoteja acá Chulpana acá autisto no era tiempo así chila nada que estaba cámara Pacharo nada puta nevita tata honorable Sacanqui Tata Central Agraria, Concejales, Tapacha Autoridad Nacahuacanqui, Churro, Feriado, Primero, Año Nuevo Aymara. Entonces, yo puedo ir con una garota civita, Tapacha Marcamento. Entonces, igual que se escañaba, Anchitaja, más bilanchada, más costumbre, a Chisilan Casan, costumbripa. Ni pidió armas sin chay, que tuvo una casa sin chay. Buenas tardes, un tiri, bueno, no está bueno. Música, monseñado, seguridad, chiriwano. Un eti huele a Chile, no está mucho con acá. Sin embargo, en la oportunidad también realizaron los ritos correspondientes en ocasión de esta fecha tan importante, el Tahuantinsuyo, Año Nuevo Aymara. Teja 6 comunidad presentat Nanakaja, Ucampio Sarantata Mara, Zapamara. Ucatski. Actividad Nanakaja estaba a nivel del municipio de Humal. Esto tenemos un gran rito que vamos a empezar
después de unos minutos acá en la comunidad Condoramay, que representa al cantón Vitigudín. Ucaspawa, Aruntawi, Taka, Taquichacaro, Taque municipio de provincia Aroma. Taquichacano, Kamapasiraquia, acá, Retual, Gualeasquiwa. Mapasiña, Iguas, Antaña, acá, Ritual, Lorastanuca. Segunda sección, no mal, o sea, no, o sea, no, nada, no, que son vaya, ya que ya no hay casa, ya entero, que hay, o sea, no, que no sabes que aprenden, no, entonces, si vas a no, que no vale, es que nada que hay que chupar, o sea, que vas a hagan, ya más, entonces, que ya en segunda sección, no mal, ataj, vaya, hagan, hagan, así, de rijo, daña, sabamara, y ya este, ya que van a cajar, ni juzgas, machara, que tiene nada que hubo, nada, Wakun el trabajo tanya para mamos así ya no han ido como aquí gaspati también hagan churuja así ya churuja más así es nada no hagan churuja rayos solar nunca cuando ahorita no alwata churuja más así ya no cuatro valich amait así ya no hagan amait así ya es para base punta si yo no mano usando porque si no ya van a ir ya que ya han acabado como las charas captan un cariño valiente valiente que hacen la cultura esta cultura autista no ya emocionante y alegría al recibir los 500, los 5.526 años, que sea pues un éxito de prosperidad y de desarrollo para nuestro municipio de Humala, en todo sentido de la palabra, ya sea socioeconómico, cultural, un lugar ya reconocido, este lugar Condoramaya, Guayani Condoramaya, ya reconocido, un lugar muy importante a nivel nacional. Y nada más nos falta promocionar bastante. Eso sí, falta hacer ver al mundo entero que este lugar, un lugar turístico, un lugar histórico, un lugar precolonial donde habitaban, y eso tiene que reflejar al mundo entero que sí, como lugares, como lugar de Condoramaya, sobre todo como municipio. Una vez más aquí con todo el pueblo de Humala, esperando los primeros rayos del sol, los primeros rayos de nuestro Inti, para dar fuerza siempre a todo lo que es esa fuerza espiritual que nos ha dado siempre nuestro Dios Inti, y agradecer siempre a todo el pueblo de Humala, presentes aquí, revalorizando nuestra cultura, al lado de nuestros chulpares, ¿no? Nuestro símbolo cultural aquí del municipio de Humala. Bueno, ¿qué puedo decirles? Que este Año Nuevo Aymara sea de mucha fe, sea de muchos de mucho éxito para el municipio de Humala. Estoy seguro que nuestras autoridades han esperado con mucha fe este Año Nuevo Aymara, y esperemos que a partir de ahora podamos seguir trabajando y sobre todo
reforzando nuestra cultura humaleña aquí en el municipio. Alegre, alegre, muy, muy alegre y muy sorprendido por tanta participación. Esta actividad del 21 aquí en el municipio de Humala, en nuestro Chulpar, ya es parte de nuestra cultura humaleña, ¿no? Nosotros hemos hecho una convocatoria, pero una convocatoria siempre apelando a la conciencia de los hermanos. Y creo que eso nos han sorprendido nuestras autoridades, ¿no? Han participado más allá de cualquier situación, ellos están presentes. ¿Por qué? Porque esto ya parte de nosotros, ¿no? Esta actividad ya se ha incursionado, digamos, en la cultura humaleña y creo que a partir de ahora vamos a seguir reforzando. Queremos hacer notar a nuestras autoridades departamentales, nacionales, que puedan reconocer esta actividad aquí en el municipio de Humala, ¿no? Nuestros chulpares están reconocidos a nivel nacional a través de un decreto. Estamos seguros que a partir de esto, no simplemente los chulpares, sino que esta actividad pueda ser reconocida a nivel nacional. Sí, sí, es una de las primeras recién estamos empezando a reforzar nuestra cultura aquí en el municipio de Humala. Tal vez antes hemos dejado a un lado, pero creo que una de las características de nuestro hermano presidente es revalorizar y recuperar nuestra cultura ancestral. Y creo que lo estamos haciendo como municipio de Humala, ¿no? Nuestras autoridades están conscientes, hay mucha participación de los jóvenes, lo que importa eso, ¿no? Lo que más me alegra es que muchos jóvenes vengan a ver esto, ¿no? Vengan a ver cuánto habíamos sido tan ricos en tema de cultura. Y eso es lo que me alegra, que los jóvenes estén participando ya. No, desde aquí, desde el municipio de Humala, un saludo muy cordial a todo el departamento de La Paz, a todos los hermanos que ven este programa. Y bueno, ¿qué puedo decirles a los que no han podido llegar a este sector, aquí a Condoramaya, a Guayani? Estamos seguros que en la próxima gestión nos puedan visitar. Bueno, invitarles una vez más que si no han tenido oportunidad, bueno, se lo han perdido. Creo que es una fiesta cultural muy linda aquí en el municipio de Humala. Y bueno, invitarles a los hermanos que tal vez no han tenido la oportunidad, en la próxima nos puedan visitar. Estas danzas se interpretan en el tiempo de Ayupacha o Tipacha. Todos los instrumentos contribuyen a nuestra riqueza natural. Es contacto con los
con las naturalezas. Muy bien, recibimos con un voto de aplauso a los ganadores de Tres de Mayo. ¿Dónde están? Con esta presentación de danzas chiriguanos, ellos fueron los ganadores en 3 de mayo como primer lugar. Y estas danzas se interpretan en tiempo de Jalipacha y Otipacha. Contribuyen a nuestra riqueza natural. También es contacto con la naturaleza para fortalecer nuestra producción agropecuaria. De esa manera fortalecemos estas músicas del tiempo de Jalipacha y Otipacha. Thank you.
Bien, amigos televidentes, de esta forma llegamos al final de una emisión más del programa Hiwasa, esperando siempre que haya sido del agrado de cada uno de ustedes, con el compromiso de que la próxima semana estaremos en otros sectores del Departamento de La Paz. Gracias, permiso.